La festividad del Carmen se celebra en Madrid con mucha pasión y devoción. Carmen Marinas nos cuenta lo que es para ella y cómo preparan a la Virgen para la procesión. ¿La Virgen para usted qué es? Pues mi madre, del cielo. Es que me emociono. ¿Se emociona usted? A las 7:30 de la mañana ya estamos aquí para adornar a la Virgen. Cada persona viene con su ramo de flores y se lo ofrece a la Virgen. ¿Cuántas flores ponéis a la Virgen? Todas las que caben. Margaritas, claveles, gradiolos. Ella sola entre tantos mortales. La Virgen significa mucho, porque yo la debo mucho, porque ella me ha dado mucho a mí. ¿Qué edad tiene usted? 85. ¿No se cansa usted? No, a mí me cansa estar fregando. Una mirada para esta madre que te ha traído un clavel. Tómale, madre, que tú eres la reina de Dios te salve. Antonia, ¿qué estás haciendo? Estoy planchando el mantel del altar mayor. Hay que tener las manos muy limpias, porque si no, lo que se hace es ensuciar más que limpiar. ¿Qué significa esto? Pues el Ave María. Pues te dejamos planchando. Esto es una carroza donde luego ponemos a la Virgen para llevarla en procesión. Esto va todo hecho a mano. Este mando va dirigiéndola y luego otros señores ya pues van empujando la carroza. Ya hemos terminado de vestir a la Virgen, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo va a salir esta tarde la procesión? Muy bien, muy bien. Pues chicas, aquí os dejamos tomando este cafetito que os lo habéis ganado. Cambiamos de localización. A 56 kilómetros de Alpedrete se encuentra Valdemanco, un pueblo en el que sus habitantes ayudan a que este día del Carmen sea especial. Hoy es la Virgen del Carmen, nuestra patrona. Oh. Galletas solidarias. Oh. ¿Esto se come? Esto se come. Eso se come. Es para ayuda de un centro de día que se va a hacer en el pueblo. ¿Cuánto te ha costado el imán y la galleta? Pues 6 euros las dos cosas. 6 euros las dos cosas. Yo soy muy devota. Me gustan las tradiciones de mi país. Perfecto. Esa galleta te la comerás, imagino. No, la voy a guardar de recuerdo. ¿La vas a guardar de recuerdo? Sí. Yo me llamo Carmen, encima. Felicidades, Carmen. Gracias. Bien, estoy muy arreglada. Pues por eso vengo a misa. Yo siempre soy de las primeras. Me gusta venir para sentarme. Yo corre que te corre ir a la misa y luego todo el mundo mira por detrás a ver quién es. No. Se llenará y no cabrá gente dentro. Ah, y luego la subasta, la procesión. Claro, las cosas típicas de aquí. Señores, que llegan tarde. Ya, vamos tarde. No. Venga, dese prisa. Ya han hecho el pasillo. Ave, mi Señor. Pero mucha atención, porque Isabel es la que se encarga de la subasta para llevar a la Virgen. Voy allí, la subasto, y luego ya cada uno pues pasa a recoger su vara. ¿A quién me manda 60 euros por la vara derecha adelante? ¿100 euros? ¿Hay quien te manda 100 euros por la vara derecha de delante? Enhorabuena, os habéis llevado las varas de delante. ¿Os ha costado mucho buscar? No, este año no ha sido muy barato de 3 años. Me va a costar 100. 100 euritos. ¿Y merece la pena? Sí. Un honor llevar a la Virgen, ¿verdad? Sí, un honor muy grande. ¿Pesa mucho? Un poquito. Pero no importa, ¿no? No, no, no. A la vuelta de la procesión se vuelve a pujar. ¿Hay quien demande 70 euros por colocar a la Virgen en su trono? 100. ¿100 euros? ¿Hay quien demás? 110. ¿110? 150. Iván 3. Hagan el favor de pasar cada uno a recoger su vara. Va a tener usted el honor de colocar a la Virgen en su trono. Sí, claro. ¿Qué es para usted la Virgen del Carmen? ¿A mí la Virgen del Carmen? Pues es mi patrona. Es algo que no me llevará. Se emociona usted, ¿verdad? Sí, Dios. Ha sido la puja más dura, la de poner la Virgen. Bueno, no, sí. Sí, normalmente suele ser.